Hola amigos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Sandra Acevedo, yo soy médica veterinaria especialista en el área de oftalmología y les mando un saludo muy especial desde Medellín, Colombia. Quiero invitarlos a las jornadas médicas que va a realizar el laboratorio Chinoin desde el 17 hasta el 21 de agosto. Los esperamos porque vamos a tocar temas muy interesantes. ¡Chao! Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿ya cómo están?
Seguimos por aquí, ya estamos de vuelta. Espero que ya hayan hecho su escala técnica y estén preparados para este segundo tema de nuestro último tema, de nuestro último día del foro de bienestar animal de Chinoín Veterinaria en Pequeñas Especies. Muchas gracias por estar con nosotros y seguir conectados. Doctora Sandra, ya puedes conectar, digo, activar tu video. Hola. Hola, lo que pasa es que no me deja iniciar video. Me A dice no ver. es posible iniciar video porque el anfitrión lo detuvo. A ver, deja. Perfecto. A ver, ya, listo. Ya, Oh, qué ahora gusto sí. verte otra vez. Y bueno, pues tengo el honor de presentar a la doctora Sandra Acevedo. Ella es médica veterinaria de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Antioquia. Tiene una especialización médica en pequeñas especies en la Universidad de Antioquia y un diplomado de oftalmología en pequeñas especies en la Universidad de Zaragoza, España. Pasantía en oftalmología, énfasis en retina, clínica La Estación en Buenos Aires, Argentina. Maestría en ciencias animales en la Universidad de Antioquia y una maestría en oftalmología veterinaria en la Universidad de Pueblos Europeos en Málaga, España. Doctora, bienvenida y muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Y adelante, ya puedes compartir tu presentación. Dame un momentico. Claro que sí. Y comentarle a todos nuestros amigos asistentes que al final vamos a tener más sorteos, entonces quédense al final de esta espectacular charla. Doctora, adelante. Bueno, muchísimas gracias. Estoy muy feliz de estar acá conectada con todos ustedes y también con grandes colegas. Por ahí veo conectados a varios conocidos, maestros y amigos. Muchísimas gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que es el uso de membranas amnióticas, cómo y cuándo utilizarlas y algunos tips importantes para su conservación y para su manejo. Vamos a comenzar entonces hablando de algunos tipos de lesiones donde podemos utilizar este tipo de membranas. Es bastante frecuente en la clínica diaria encontrar pacientes que llegan a consulta con traumatismos oculares, donde tenemos unas perforaciones de gran tamaño que permiten la eliminación del humor acuoso y nos generan lesiones grandes a nivel corneal, generando unos defectos en los cuales necesitamos generar un piso tectónico para evitar esa eliminación del humor acuoso y poder retomar el tamaño real del globo ocular. También podemos encontrar otros casos donde necesitamos utilizar membranas amnióticas porque tenemos que extraer algún tipo de carcinoma o de tumor corneal, o en el caso de los quistes dermoides, que en ocasiones pueden quedar lesiones profundas o lesiones estromales y donde no queremos que se dé una reepitelización con vascularización. Las membranas amnióticas nos van a ayudar no solamente a generar un taponamiento o un piso tectónico en estas lesiones, sino que también van a inhibir el crecimiento de vasos de la esclera hacia la córnea y nos van a generar una reepitelización más limpia y con menos grado de lesiones leucoides o leucomas posterior a estas. En la siguiente imagen estamos viendo un paciente con un deshematocele, este es un paciente PUC con una lesión bastante grande, donde es necesario también utilizar algún tipo de técnica quirúrgica para evitar que se perfore, ya que tenemos una lesión profunda. Y aquí el uso de membranas amnióticas nos van a ayudar no solamente a corregir ese defecto, sino ayudar también al proceso de reepitelización. Pero también nos podemos encontrar con lesiones mucho mayores, como en el caso de este equino. El cual ya tenía una perforación, un estafiloma, y la membrana amniótica nos ayuda a regenerar todas estas lesiones corneales, favoreciendo, como les decía hace un momento, el proceso de cicatrización. Es importante tener en cuenta porque debemos tratar esas lesiones corneales con premura. No solamente se trata de corregir un defecto para evitar que se salga, por ejemplo, el humor acuoso o para evitar una perforación. Recordemos que la córnea es el primer medio de refracción. La córnea debe ser avascular.
totalmente transparente, como si fuera un espejo. Cuando tenemos lesiones donde permitimos que la cicatrización se dé de una manera desorganizada, sobre todo cuando son lesiones profundas a nivel del estroma, donde esas fibras de colágeno ya no se van a organizar de manera paralela, o cuando ya es un proceso crónico y los vasos de la esclera empiezan a profundizar, vamos a tener vascularización, lo cual va a permitir la migración de detritos inflamatorios en la córnea, y esto de una manera u otra nos va a generar un mayor grado de opacidad sobre la córnea, y esa córnea se nos va a opacar más adelante, nos puede impedir tener una refracción adecuada para nuestros pacientes y afectar la capacidad visual. Esa córnea, como esa vascular, se nutre por su cara externa a través de la lágrima y por su cara interna a través del humor acuoso. Por eso es importante también corregir todos estos defectos corneales. No solamente se trata de mejorar una apariencia del ojo, sino también su funcionalidad y favorecer la cicatrización, porque es que ella también es transparente gracias a la distribución equidistante de esas fibras de colágeno y a esa deshidratación del estroma corneal. Y la membrana amniótica, como vamos a ver más adelante, no solamente nos va a servir como un medio de sostén para ese efecto, sino que nos va a ayudar a inhibir esos vasos, nos va a ayudar a nutrir la córnea, nos va a ayudar a generar una fuente de colágeno para ayudar a ese proceso de cicatrización. Y como estamos hablando de cicatrización, tenemos que recordar cómo es que se da ese proceso. Entonces recordemos que una cosa es esa fase epitelial o inicial de cicatrización y otra muy distinta es esa fase estromal. Nosotros siempre tenemos que dirigirnos a que esa cicatrización, tanto en su fase inicial como en su fase secundaria o profunda, se dé de la manera más limpia y más organizada posible. Vamos a tener una fase latente, una fase de migración de esos fibroblastos, una fase de reestructuración donde vamos a hacer que esos queratocitos se adhieran de una manera adecuada con sus semidesmosomas hacia el estroma, y luego vamos a tener una eliminación de ese tejido dañado. Ya luego, cuando esa lesión es grande, es donde se genera la fase de proliferación o migratoria, y ya ahí tenemos una fase de remodelación, que es una fase bastante importante, porque en esa fase de remodelación es donde necesitamos que esas fibras de colágeno estromales se organicen adecuadamente para que se dé una fácil de cicatrización final, pero lo más limpia posible y lo más organizada posible. ¿Por qué? Si tenemos pacientes que tienen una vascularización intraestromal densa, que tienen formación de tejido de granulación, que el edema está opaco, como lo estamos viendo en la primera fotografía, es un paciente que aunque conservó su globo ocular, su visión va a estar alterada. Además que entre más profunda sea la lesión, vamos a tener también alteraciones a nivel del iris, donde se pueden generar sinequias anteriores, que es la unión del iris hacia la córnea, impidiendo inclusive que haya una buena dilatación y una buena contracción de la pupila. Miremos en esta segunda imagen, donde tenemos una cicatrización también por una lesión profunda, por un arañazo de gato, donde hay algo de edema, pero miren, no sé si alcanzan a visualizar acá la pupila, donde tenemos una sinequia anterior, pero es una paciente que esa cicatriz puede tender también a vascularizarse. Pacientes que pueden tener incluso malformaciones de la córnea o formas de queratocono en la córnea por una alteración en ese grosor. Recordemos que la córnea, en la mayoría de los pacientes caninos en el centro, va a tener un grosor de 0.5 a 0.6 milímetros, y que muchas veces podemos tener un aumento del grosor o, por el contrario, un adelgazamiento que nos va a afectar esa forma de la córnea, generando formas cónicas que van a afectar también la refracción del paciente, que pueden generar incluso esta hipermetropía. Miremos acá también el grado de vascularización, pero si yo trato de que esas lesiones se corrijan a tiempo y sean lo más limpia posible, vamos a tener leucomas o cicatrices simples que poco o nada nos van a afectar la capacidad visual. Aquí lo importante a tener en cuenta es que entre más grande sea la cicatriz y la vascularización de todos estos pacientes,
mayor se va a ver afectada la capacidad visual de ellos. Entonces es aquí, mis queridos amigos, donde la membrana amniótica juega un papel muy importante, porque la membrana amniótica es resistente. Si bien es cierto, podemos tener membrana amniótica de caninos, membrana amniótica de felinos, membrana amniótica de equinos, podemos tener membranas sintetizadas y aliofilizadas incluso de estas mismas especies. En mi experiencia he encontrado que la membrana de equinos, que vamos a ver más adelante, me genera una mayor resistencia, me permite trabajar con mucho más facilidad y me permite generar procesos de cicatrización más limpios. En esta primera imagen estamos viendo un pedacito de membrana amniótica equina que estoy tensionando. Miren cómo se evidencia a través de la luz del microscopio, lo gruesa que es, pero al mismo tiempo, cuando ella, como vamos a ver más adelante, cuando ella se va adosando y se va adhiriendo a la córnea, cómo va ayudando a recuperar la transparencia. A pesar de que yo digo que sea gruesa, que la comparo con la membrana amniótica de equinos o de felinos, ella sigue siendo delgada y sigue siendo delgada en el sentido de que nos permite trabajar sobre la córnea sin generar alteraciones o malformaciones en el grosor como tal de ella. Estas membranas amnióticas son ricas en colágeno. Aquí tenemos, por ejemplo, en la segunda imagen, discúlpenme, una membrana amniótica, esta es de canino, es una membrana un poco más mucoide. Al ser mucoide es un poquito más difícil de trabajar, pero igual es una membrana bastante buena. Ambas se tienen que estar hidratando todo el tiempo. Estas membranas amnióticas no tienen conductos, no hay conexiones nerviosas, ni tampoco hay canales linfáticos. Entonces esto favorece mucho a la inhibición de esos vasos que se pueden presentar secundarios a un proceso inflamatorio crónico o a un proceso cicatrizal demorado. Para el uso de lamnios es importante estas membranas amnióticas, incluso las podemos preparar nosotros en nuestros consultorios teniendo todas las medidas necesarias, separando la lámina coriónica de la placenta. Aquí les voy a contar una historia bastante interesante porque desafortunadamente recordemos que el amnión en los transparentes y el corión es donde encontramos los vasos que van a nutrir parte de esa membrana amniótica que está en su cara externa en contacto con la madre. Cuando empezaron a utilizar la membrana amniótica hace muchísimos años, que la utilizaron primero en medicina humana para las quemaduras de la piel, en un principio la utilizaban completa. Entonces, también empezaron a utilizarla unos años posterior a esto, a nivel de los ojitos, pero no separaron el corión del amnios. Entonces, al no separar el corión del amnios, esto generaba un tejido de granulación exuberante en el ojo y a pesar de que se daba el proceso de cicatrización, la transparencia corneal se veía bastante afectada. A medida que vamos viendo la exposición, les voy a dejar en la parte posterior de cada una de las diapositivas algunos artículos que son de bastante interés para quienes quieran profundizar acerca de este tema. ¿Cómo vamos a preparar la membrana amniótica y cómo la preparo yo en la clínica diaria? Entonces, actualmente solo estoy utilizando la membrana amniótica de equinos porque me facilita mucho el trabajo y porque he tenido pues, buenos resultados. Pero les decía que sin ningún problema pueden obtener la membrana amniótica de los felinos o pueden tener la membrana amniótica de los caninos. Lo importante es que sean pacientes que estén sanos, que no tengan ninguna complicación en el parto ni ningún proceso infeccioso. Recuerden que este tipo de membranas amnióticas, precisamente al no tener vasos linfáticos, al no tener vasos sanguíneos, se puede utilizar interespecie y nunca ha tenido ninguna reacción inflamatoria o rechazo de este tipo de membranas. Entonces, una vez se da el parto, lo ideal, yo soy un poco meticulosa pues en eso, cuando necesito pues la membrana amniótica estoy preparada,
y me llaman inmediatamente el equino o el canino esté en trabajo de parto para recibir la membrana y evitar, por ejemplo, en el caso de los equinos que entren en contacto con la viruta o con el pasto, o en el caso de los caninos, poder recibirla inmediatamente. Para esto hay que hacer múltiples lavados. Inicialmente se puede incluso lavar con agua destilada, eliminando el exceso de sangre y de beliverdina, y después de esto hago soluciones repetidas con solución salina balanceada o BBS, a la cual le aplico 8 gramos por ml de gentamicina y le aplico 4 gramos por ml de cefazolina. Separamos bien, lo que les decía hace un momento, el corión de la membrana amniótica, y ya luego lo pueden fragmentar de acuerdo a lo que ustedes quieran, en 5 centímetros, en 10 centímetros, de acuerdo a cómo ustedes deseen trabajarlo. Eso ya depende de la facilidad de cada uno, si les gusta tener los cuadritos o inclusive si les gusta tener de una vez los cortes circulares como ustedes gusten. Entonces, una vez que lo corten, viene el proceso de conservación. Hay un punto que se me olvidaba, y es que en todo este proceso de lavado, que debe ser repetidas veces hasta que esté totalmente limpio, pues lo vamos a hacer en un sitio estéril, en una bandeja estéril, y lo vamos a hacer con guantes. La conservación lo podemos hacer en glicerol a 85 grados centígrados. Hay autores que nos dicen que lo refrigeremos a 4 grados centígrados, pero sin embargo, aquí es importante tener en cuenta que hay varios artículos, por ahí se los estoy dejando, donde nos dicen que lo podemos conservar inclusive a temperatura ambiente durante 6 meses sin ningún problema. ¿Por qué? El glicerol tiene propiedades antivirales, tiene propiedades antibacterianas que sí van a depender de la concentración del tiempo y de la temperatura. Si yo estoy en una zona muy calurosa o estoy en verano y tenemos una humedad muy alta, pues sí voy a preferir tener los tarritos de glicerina con la membrana amniótica refrigerada. ¿Okay? Pero si estoy en una temperatura ambiente que puede estar alrededor de los 26, 27 grados centígrados, no hay problema que la tengamos a temperatura ambiente. Pero este no es el único método de conservación. Es el método de conservación más fácil y más económico, porque realmente el glicerol se consigue con facilidad en cualquier farmacia y es bastante económico. También tenemos otros métodos que implican un poco más de cuidado, como es la criopreservación y la liofilización, que ya los vamos a ver más adelante, porque ya en veterinaria también encontramos membranas amnióticas de uso comercial, como son las que está distribuyendo algunos laboratorios en España. Aquí les estoy mostrando. Entonces, las que vimos, como esta que estamos viendo en esta imagen, esta es una membrana amniótica de equino, de las que yo preparo en mi clínica. Yo normalmente las corto grandes, yo las corto más o menos de 10 por 10 centímetros, y ya en el momento que la voy a utilizar, ya decido de qué tamaño la corto, porque como vamos a ver más adelante, yo la puedo utilizar en injerto para pegar sobre la córnea, un recubrimiento para cubrir todo el ojo, e inclusive la he utilizado para lesiones parpadeantes y facilitar el proceso de regeneración, inclusive a nivel de la conjuntiva. Acá tenemos las que estamos utilizando, es las dos de arriba que estamos viendo, esta que es de 100 micras, de 2 por 2 centímetros, y esta que es de 200 micras, es las que distribuyen a nivel de España, que son membranas amnióticas liofilizadas. Estas membranas ya son de uso comercial. Para utilizarlas hay que humedecerlas en agua durante 20 minutos, entonces una vez que se empieza la cirugía, se deben colocar en agua destilada o en solución salina balanceada, o ya tenemos otras que no son específicamente para el ojo, sino que ya son otro tipo de membranas sintéticas que son a base de la membrana de submucosa de suino, que nos aportan bastante colágeno y que realmente se utilizan con frecuencia en cirugías maxilofaciales, pero que cuando tenemos grosores entre los 15 y los 22 milímetros son grosores adecuados que podemos utilizar a nivel del
a nivel ocular. Estas vienen normalmente, pues vienen de diferentes tamaños, normalmente vienen de 2 por 2 centímetros, son un poco más pequeñas y el grosor también varía. Entonces ya dependiendo de lo que queramos utilizar y del tipo de lesión, porque no es lo mismo colocar una membrana amniótica, por ejemplo, en una úlcera corneal común de hematocele, que colocar, por ejemplo, una membrana amniótica después de quitar un secuestro corneal profundo en un gato. Vamos a ver más adelante porque el proceso de revitalización corneal va a variar y va a ser diferente. Entonces, empezamos a hablar del uso de la membrana amniótica en oftalmología más o menos alrededor de 1940 a 1947, cuando Ro y Sorbis reconstruyeron la superficie conjuntival en pacientes que tenían quemaduras en esta zona. Ellos encontraron que al utilizar la membrana a la piel, había contaminación secundaria por estreptococos y por estafilococos. Entonces también encontraron que había disminución de estos gérmenes ambientales o de estos saprofitos que llegaban a generar infecciones en la conjuntiva. Y otro dato muy interesante es que al utilizar la membrana amniótica había menor pérdida del agua, por ende menor evaporación de la película lagrimal y menor pérdida de iones y proteínas, lo cual facilitaba una regeneración corneal y conjuntival muchísimo más rápida. Por ahí les estoy dejando para que lo tengan en cuenta los artículos por si quieren profundizar también del tema. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una membrana amniótica de quino colocada en un gatito, pero en un recubrimiento. Miren que yo estoy colocando la membrana amniótica alrededor de todo el ojito, cubriendo parte de la córnea y yéndome 1 a 2 milímetros más del borde escleral. Ya vamos a ver cómo la vamos a utilizar. ¿Por qué? Entonces, cuando hablamos de injerto, o cuando hablamos de parche, o cuando hablamos de un recubrimiento con la membrana amniótica. Entonces, el injerto lo vamos a utilizar tanto para defectos de la conjuntiva como para úlceras corneales y va a actuar como una membrana basal. Cuando miramos bajo el microscopio la membrana amniótica, vamos a ver una parte que es más lisita y una parte que es más rugosa. La parte que es un poquito más rugosa es la que conocemos como la cara estromal. Cuando colocamos el injerto con la cara estromal, vamos a tener mayor cantidad de factores de crecimiento, porque vamos a tener una membrana que va a ¿Qué tal, amigos? Bueno, parece que tuvimos aquí un detalle con la conexión de la doctora Sandra. Recuerden que ella está haciendo la transmisión desde Colombia. Entonces, les pido paciencia para que se vuelva a conectar. Y en un momento más comenzamos. Bueno, seguimos más bien. Muchas gracias a todos por estar el día de hoy con nosotros. He recibido sus correos, he tratado de contestar todos. En cuanto a las constancias, sí les vamos a hacer llegar su constancia a su correo electrónico. No se preocupen, en las próximas semanas vamos a enviarles esas constancias. Ya me está contactando la doctora Sandra.
En cuanto a las rifas, están entrando todas las personas que se inscribieron como tal al foro. Entonces, estamos haciendo la dinámica precisamente con las personas que están conectadas. Aunque sea un poquito más tardado, sean un poco pacientes para que podamos seleccionarlos, precisamente a ustedes que están aquí con nosotros en cada una de nuestras pláticas. Y gracias también por sus buenos comentarios. Este foro fue realizado también para todos ustedes, para la constante actualización de todos nosotros, los médicos veterinarios. Es impresionante la calidad de los médicos que hemos tenido como ponentes. Gracias a todos ellos que estuvieron aquí compartiendo su conocimiento. Y bueno, parece que la doctora no se puede conectar. También por ahí sigo enojada con el doctor Alexis porque ayer se comió mi torta. Y yo ya tenía mucha hambre. Hola, doctora. Volví. Ah, ya estábamos preocupados, pero te estábamos esperando. No sé qué pasó, yo creo que fue el internet por acá, no sé. Sí, parece que fue tu conexión a internet, porque primero se quedó pasmado y después te desconectaste por completo. No, pido mil disculpas. ¿Dónde me quedé? Yo vuelvo y retomo. No te preocupes, doctora, no te preocupes. Justo estabas iniciando con la diapositiva que tenías. Si nos ayudas a iniciar con esa. ¿Con cuál? ¿Con esta? Todavía no la veo. Sí, puedes compartir. Dame un momento. Sí. ¿En qué diapositiva estábamos? No. Ya habíamos pasado a esta, ¿cierto? Esa ya la habíamos pasado. Esta también. También. Íbamos por acá, en el injerto. Justo aquí. Ok. Por favor, les pido mil disculpas, se me sale de las manos. Voy a comprar el internet de Colombia para que funcione bien. Perfecto. Adelante, doctora. Bueno, entonces siguiendo con el tema, les estaba hablando de que tenemos dos maneras de utilizar la membrana amniótica. Entonces, una de ellas es a través del injerto, que el injerto nos permite utilizarlo también en defectos corneales como en defectos conjuntivales. Y si vemos la membrana amniótica debajo del microscopio, vamos a ver una parte que es más lisita y otra parte que es más rugosa. Entonces, la parte que es más rugosa es lo que denominamos la cara estromal. Entonces, ¿qué pasa con la cara estromal? Cuando yo coloco, vamos a ver si me deja señalar por acá, cuando yo coloco esta cara estromal sobre la córnea que está afectada, voy a facilitar la presencia de factores de crecimiento generando mayor cantidad de fibras de colágeno. ¿Cuándo vamos a utilizar ese tipo de injertos o cuándo decidimos colocar un injerto? Cuando el defecto corneal que tenemos es mucho más profundo, necesitamos rellenar y generar un piso tectónico más fuerte debido a la profundidad. Esto tipo de injertos favorece el crecimiento de colágeno, favoreciendo que se rellene el defecto. Esos puntos se van a colocar más o menos entre 1 y 2 milímetros de la lesión en la córnea que está sana, pegados con etilón 9-0 o con etilón 10-0, ya de acuerdo al cirujano, inclusive se puede hacer con ácido poliglicólico 8-0, lo que pasa es que en córnea preferimos suturas que sean
de nylon para evitar que se dé una contaminación como el etilón, pero recuerden que para este tipo de procedimientos sí necesitamos tener un poco de experticia quirúrgica y tener un medio de magnificación que nos permita evidenciar la lesión y poder colocar el injerto. Aquí, por ejemplo, estamos viendo un paciente con una perforación corneal donde se le colocó un injerto. Debajo del injerto tenemos una pequeña hemorragia porque ya había un grado de vascularización a nivel estromal, y aquí estamos viendo entonces los punticos que se le está colocando. En estos casos de injerto, el epitelio va a crecer sobre la membrana amniótica. Aquí la membrana amniótica no se va a ir diluyendo, sino que el epitelio corneal del paciente va a crecer sobre la membrana amniótica. Esta va a permanecer atrapada en el estroma durante meses, para luego, después de un tiempo, normalmente entre 2 a 4 meses, ser reabsorbida y ser sustituida por tejido estromal que también está formada por colágeno. ¿Qué pasa con este tipo de injertos? Que si bien es cierto, nos generan un piso tectónico muy bueno y nos permiten la reestructuración de esa córnea que está dañada, va a quedar una lesión un poco mayor, que se va a demorar en aclarar en un periodo largo, aproximadamente de 2 meses, y que de pronto va a necesitar coayudantes que nos ayuden a aclarar la córnea, como es el caso de la ciclosporina o del tacrolimus. Pero aquí la membrana amniótica sigue jugando un papel muy importante, porque a diferencia de un colgajo pediculado, que es el que tomamos de la conjuntiva, por ejemplo, para rellenar esto, el tejido de granulación exuberante no se va a dar, la vascularización macro e intrastromal no se va a dar, entonces vamos a tener una mejor reepitelización, y aunque nos quede un leucoma un poco mayor, con el tiempo puede aclarar incluso hasta un 60-70% de lo que estamos viendo en esta segunda fotografía. Aquí estamos viendo el mismo paciente, donde se puede ver cómo el epitelio, la membrana amniótica y la hemorragia que les había dicho, pero se puede ver cómo el epitelio va creciendo por encima de la membrana amniótica, y esta queda encapsuladita, pero se va generando una transparencia a medida que va pasando el tiempo de esa cicatriz, y genera una lesión leucoide, pero que permite el paso de la luz hacia la retina, mejorando obviamente el eje visual del paciente. Entonces, lo que buscamos con la membrana amniótica es corregir el defecto, claro está, pero que ese proceso de cicatrización sea tan limpio como pueda ser posible y que no haya tanta vascularización. En úlceras profundas utilizamos este tipo de membranas amnióticas, pero también cuando hacemos cirugías corneales, cuando quitamos carcinomas corneales, cuando quitamos quistes dermoides, y precisamente en el caso de los secuestros corneales, que son profundos, donde nos toca hacer una queratectomía profunda, ¿qué nos queda? Una úlcera profunda. Entonces, quitamos el secuestro corneal. Este es el caso de un paciente que llegó con un secuestro corneal bastante denso, que ya se estaba profundizando con una vascularización estromal. Hacemos una queratectomía, quitamos la primera capa del secuestro, pero adentro del estroma, en su parte profunda, teníamos resto de secuestro. Y para corregir el defecto corneal y al mismo tiempo para ayudar a que esos vasos intraestromales disminuyeran y que ese proceso inflamatorio no continuara, y que como es un felino, y en los felinos pues hay que tratar de manejar mucho mejor el dolor, ya que muchos de ellos se pueden quedar sin comer, son difíciles de aplicar gotas continuamente, entonces hay que tratar de evitar el dolor y de que la aplicación de las gotas sea continuamente para evitar el estrés. La membrana amniótica acá es fabulosa, porque entonces inhibimos o ayudamos a controlar el dolor, el proceso de cicatrización se da más rápido, nos ayuda a controlar procesos infecciosos secundarios, y el uso de la terapia antibiótica tópica no va a tener que utilizarse con tanta frecuencia como en los casos en que hacemos un colgajo. Y hay una cosa adicional que hay que tener aquí en cuenta, mis queridos colegas, y es que en los gatos
hacer ese tipo de plastias conjuntivales, ese tipo de colgajos conjuntivales, pueden generar simbléfaros, que son adherencias de la conjuntiva a la córnea y que a largo plazo nos van a generar afección del eje visual. Aquí estoy colocando un pedacito de la membrana amniótica, esta es la misma membrana amniótica de Quinos. Lo que yo hago es que cuando lo voy a colocar en injerto, tomo un post de los de dermatología para que me quede así redondita sobre un bajalenguas estéril, lo pongo sobre el defecto corneal y ya después le coloco los puntos más o menos entre 1 o 2 milímetros de la lesión que esté sana. Ya nos vamos a dar cuenta una vez que el proceso de cicatrización se dé, cómo se da el atrapamiento de la membrana amniótica, pero también cómo se da el aclaramiento de esta córnea y el proceso de cicatrización. Ahí les estoy mostrando un video donde estamos colocando la membrana amniótica y es muy importante que todo el tiempo estemos hidratando esa membrana para que pueda favorecer su colocación sobre la córnea y colocar los puntos con suavidad y con cautela para no irla a rasgar y que quede bien posicionada en el lugar que nosotros queremos. Aquí tenemos, por ejemplo, un paciente bastante complicado. Observemos que ya tenemos una perforación corneal. Aquí ya hay un tapón de fibrina, pero miren que es un paciente que tiene ifema. Es un paciente que aquí en un ladito, aparte del tapón de fibrina, tiene un estafiloma. A este paciente se le aplicó el viscoelástico, se reintrodujo el estafiloma. Intentamos hacer un lavado intracamaral por una paracentesis, pero nos sangró un poquito, entonces decidimos no continuar y se colocó un implante de membrana amniótica multilamelar. ¿Qué es multilamelar? Un injerto de membrana amniótica, perdón, multilamelar. Varios pedacitos de membrana amniótica pegados primero uno y luego el otro y luego el otro para de esta manera evitar que se saliera el humor acuoso y generar un autosellado adecuado porque ya teníamos una filtración, ya teníamos una perforación, ¿ok? Esta foto sí no es mía, esta foto es del doctor Miguel Angarita que me pareció muy bonita y me la regaló. Pero miren el grado de vascularización que tenía este paciente, miren el edema corneal tan marcado y miren el deshematocel. Y aquí tenemos también el implante de membrana amniótica, que sé que es de Quino también porque yo se la regalé. Ay, perdónenme, por favor. Cubriendo todo el defecto corneal. Ahora bien, podemos utilizar también la membrana amniótica como un parche o como un recubrimiento. ¿Cuándo decidimos utilizarla como un parche o como un recubrimiento? En estos casos, esta membrana amniótica va a cubrir el defecto epitelial y se va a extender mucho más de los límites. Normalmente cubrimos toda la córnea e incluso se puede ir hasta la conjuntiva o cuando tenemos, por ejemplo, quistes dermoides, cuando tenemos, por ejemplo, extracción de hemangiosarcomas que están también a la esclera, es excelente para ayudar a la reparación. Bueno, tienen que tener en cuenta que en esta parte lo que utilizamos es la cara epitelial, la cara lisita de la membrana. No es adhesiva, pero es rica en citoquinas que son inmunomoduladoras y en factores de crecimiento que van a favorecer desde el limbo de la córnea la migración de estas células epiteliales. En este caso, esta membrana amniótica va a actuar mediante la protección de la córnea, evitando la lesión o el roce de los párpados y del tarso. Es como si fuera un lente de contacto protector que incluso en muchas ocasiones, como vamos a ver más adelante, podemos utilizar en los gatos, yo lo utilizo mucho, el injerto para cubrir el defecto y ya luego utilizo la membrana amniótica en parche como un lente de contacto para evitar las adherencias de la conjuntiva a la córnea, que es lo que conocemos como simbléfaro. Esto va a favorecer que se dé un buen proceso de epitelización, que no se genere un roce constante de los párpados y que no haya una alteración en ese proceso de repitelización.
Aquí, por ejemplo, logramos reducir en este paciente un grado de inflamación bastante severa que tenía. Se colocó un parche, luego se colocó el implante de membrana. Miren que esta membrana es mucho más transparente. Esta membrana no era de quino, esta membrana era de canino. Y se colocó el parche y encima se colocó el implante y se obtuvieron muy buenos resultados con una buena cicatrización y un buen proceso de reepitelización. Entonces, en la mayoría de los casos, doctores, la membrana amniótica se utiliza para proporcionar un sustrato, es decir, para corregir un defecto. Cuando utilizamos el lado de del epitelio de la membrana amniótica sobre el defecto corneal, lo vamos a llamar un parche o un recubrimiento, ¿ok? Y una cosa muy importante que deben tener en cuenta es que nos va a inhibir el proceso de inflamación aguda y nos va a favorecer una respuesta inflamatoria menos severa, facilitando una regeneración corneal. Aquí tenemos otra membrana amniótica de equino. Bueno, también les decía al principio de la charla que si bien es cierto, pues lo utilizamos en úlceras corneales profundas, que queda después de la extracción de muchos tumores en la córnea, principalmente los carcinomas, que es lo que encontramos, o incluso cuando extraemos cuerpos extraños, quedan úlceras estromales profundas que pueden incluso llegar a ser deshematoceles más adelante y comprometer de pronto la capacidad visual del paciente o terminar en perforación. Ahí la membrana amniótica también juega un papel bastante importante. Miren, por ejemplo, este paciente que ya tenía una lesión bastante vascularizada, se hizo una queratectomía superficial, se extrajo el tumor, pero a pesar de que la úlcera no era tan profunda, era una estromal superficial, teníamos mucha vascularización por el tipo de tumor. Entonces, ¿para qué utilizamos aquí la membrana amniótica? Para inhibir el crecimiento de esos vasos, para reducir el tejido de granulación y esa cicatriz postoperatoria. Entonces, colocamos la membrana amniótica en recubrimiento o en parche, teniendo una muy buena cicatrización. A este paciente le tuvimos que manejar pues, posteriormente un tratamiento con mitomicina C para el carcinoma, pero como ya teníamos una membrana amniótica que nos había ayudado a generar una buena cicatrización, también nos logró a largo plazo inhibir ese grado de irritación que por sí misma la mitomicina C nos puede generar sobre la córnea. Este es el tumor inicial que tenía el paciente y ya tenía un grado de vascularización bastante considerable. En pacientes, por ejemplo, en los cuales tengamos presencia de cuerpos extraños, abscesos corneales, donde ya tengamos un grado de infección, también podemos utilizar la membrana amniótica, porque esa membrana amniótica nos va a ayudar a inhibir ese crecimiento o evitar ese crecimiento bacteriano. No quiere decir que ya sea excluyente del uso de antibióticos tópicos o sistémicos, pero sí vamos a tener una protección adicional y en el caso de los felinos para mí es de gran ayuda ya que me permiten no utilizar antibióticos de una manera continua. Personalmente, si yo tengo un paciente que es juicioso y un propietario que de pronto no es muy aprensivo, yo prefiero dejar la membrana amniótica así expuesta para poder ir vigilando. Pero desafortunadamente hay propietarios que les impresiona ver el ojito con esa membrana y cómo se da el proceso de degradación. Entonces, hago una tarsorrafia temporal o en algunos hago una plastia en 360 que la dejo entre 10 a 15 días para evitar que los propietarios que los propietarios se asusten o que el paciente de pronto se me vaya a quitar los puntos que tenemos en la córnea. Depende del paciente, depende del tipo del propietario que tengamos. Cuando tenemos ya pacientes con perforaciones donde ya hay estafiloma, que es cuando ya se nos sale el iris, cuando ya hay pérdida de humor acuoso, la membrana amniótica nos va a ayudar a generar una matriz porque nos permite que se dé una adhesión de esas proteínas y sobre todo que se dé un proceso de diferenciación entre esas células epiteliales.
eso nos va a favorecer que se genere no solamente el cierre de ese defecto, sino que a pesar de que sea un defecto grande, considerable, que el proceso de cicatrización sea mucho menos agresivo, ¿ok? Bueno, después de que nosotros colocamos el implante, no quiere decir de que el paciente o el injerto o el parche, no quiere decir de que ya el paciente con eso fue suficiente. Si les decía que la membrana amniótica inhibe el crecimiento de agentes infecciosos, de oportunistas, que controla el dolor y que controla la inflamación, no es excluyente del tratamiento adicional. No siempre hay que utilizar antiinflamatorios no esteroideos. Recuerden que de cierta manera lo que son los antiinflamatorios no esteroideos, diclofenaco, ibuprofeno, también pueden inhibir el proceso de cicatrización. Pero en algunos casos donde hay mucho dolor, se requiere manejarlo. El uso de la ciclosporina no solamente nos va a ayudar a dosis adecuadas, porque también esta puede retrasar la cicatrización, nos va a ayudar también en el proceso de aclaramiento corneal. Y también es importante utilizar antibióticos tópicos, ya sea ofloxacina, ya sea tobramicina, ¿cierto? Es importante advertirle también a los propietarios que es normal que en el transcurso de las dos primeras semanas el paciente pueda tener una secreción mucoide blanca, porque muchas veces puede haber una licuefacción o se puede soltar un poquitico esa membrana. Después de 2 semanas, realmente el paciente queda solo con la ciclosporina, la cual se va disminuyendo de manera progresiva de acuerdo al paciente, lo que se tenga el paciente o a la respuesta que el paciente tenga. La membrana amniótica también es una alternativa en pacientes que han rechazado, por ejemplo, otro tipo de injertos o que han generado tejidos de granulación exuberante después de una lesión. Hay estudios histológicos que han demostrado que la integración entre la membrana amniótica y el epitelio corneal es casi perfecta porque se da una buena adhesión y una buena formación de las fibras de colágeno a nivel estromal. Hay pacientes donde desafortunadamente pues la lesión es bastante grande, donde hay veces los puntos corneales por la pérdida de integridad de la córnea no son suficientes, donde ya tenemos un proceso bastante infeccioso y donde sabemos que de pronto la capacidad visual de ese paciente ya está comprometida, pero queremos salvar el globo ocular. Ahí la membrana amniótica, en este caso esta es de canino, es mucho más delgada, sirve también colocándola de manera multilamelar, ayuda a la reepitelización, pero obviamente en este caso ya teníamos un paciente que tenía un compromiso intracamaral con adherencias, con infema, con pérdida de humor acuoso, ya había tenido incluso una talamia, que es el colapso de la cámara por pérdida de humor acuoso, ya llevaba alrededor de 48 horas con el problema, pero nos ayudó a preservar de una u otra manera el globo ocular del paciente. Y volvemos a los secuestros corneales. Los secuestros corneales, que es esa necrosis a nivel de la córnea, que tiene una alta predisposición racial, o por lo menos acá en Colombia por el Himalaya, por el siamés y por el persa, nos dejan defectos corneales después de su extracción bastante grandes. Así hagamos una queratectomía lamelar que consiste en la extracción del secuestro. El uso de esta membrana amniótica no solamente nos ha ayudado a generar ese piso tectónico, sino que al que el proceso de cicatrización se dé muchísimo mejor y hemos evidenciado en la clínica diaria que incluso evita la recurrencia del secuestro, que es tan común en estas razas. Aquí tenemos, por ejemplo, un paciente que tenía un secuestro corneal que ya estaba afectando parte del eje visual, pero estaba generando un grado de inflamación bastante severo en la córnea del paciente, generando bastante sensibilidad, blefarospasmo, fotofobia, dolor. El paciente ya tenía incluso inapetencia y estaba generando una alteración hepática porque no quería comer por el mismo dolor a nivel del ojito. Era un secuestro que ya se estaba profundizando, en el cual tocó hacer una queratectomía y colocamos un implante de membrana amniótica y un injerto. Entonces lo que hice acá fue colocar el injerto de la membrana amniótica
pegarlo a la córnea más o menos a 1 o 2 milímetros y luego lo que yo les decía que hacían gatos, colocaba un recubrimiento o un parche como si fuese un lente de contacto para evitar que se me generara una adherencia a nivel de la conjuntiva. Es importante que tengan en cuenta que aunque tenemos a nivel comercial productos que distribuyen como la submucosa de intestino de suino, como la membrana amniótica liofilizada, que son bastante costosos, tenemos a la mano el uso de la membrana amniótica que nosotros mismos, bajo buenas condiciones, como lo expliqué anteriormente, podemos preparar. Yo realmente realizo cultivo de las membranas que tengo guardadas por lo menos cada 6 meses. ¿Por qué? Porque aunque el glicerol, yo los conservo en glicerina realmente, o en glicerol, es bastante, tiene efecto antiviral, antibacteriano, pues de pronto al sacar una membrana, que lo hago con instrumental estéril bajo el quirófano, se me pudo haber contaminado la otra, porque normalmente en los tarritos yo guardo 3 o 4 membranas. Entonces sí prefiero pues hacer cultivo y si se puede utilizar interespecies, yo no he leído ni tampoco he tenido ningún tipo de reacción inflamatoria por utilizar la membrana amniótica de equino en felinos ni en caninos y realmente la utilizo con bastante frecuencia. Bueno, lo que les decía, aquí les dejo varios artículos porque se ha encontrado una excelente reestructuración del epitelio corneal en pacientes que han tenido neoplasias corneales, como les mostré en el carcinoma anterior, pacientes con extracción de quiste dermoide, que el quiste dermoide recuerden que son esa piel, esos pelos, que es un tumor benigno de origen congénito que se puede adherir al párpado, a la conjuntiva, a la esclera y a la córnea. También hemos encontrado estudios donde nos demuestran que la membrana amniótica disminuye la estimulación nerviosa sensitiva y acuérdense que en la córnea tenemos muchas terminaciones nerviosas del trigémino, entonces esto nos va a ayudar a controlar el dolor en el paciente, además de que el proceso de repitelización va a ser mucho más rápido que haciendo un colgajo pediculado o una plastia por avance o una plastia en 360 grados. Esto incluso permite que los tiempos de tratamiento médico se acorten en el paciente y que la calidad de vida del paciente esté mucho mejor. Y recuerden que la membrana amniótica, esto sí es un punto muy importante, lo van a encontrar en este artículo, estimula la proliferación y la diferenciación de fibroblastos a nivel del limbo corneal, favoreciendo que el proceso de inflamación sea menos severo y que el proceso de cicatrización sea mucho, mucho más rápido, tanto en los caninos como en los felinos, y como en los equinos, porque también he tenido la fortuna de utilizarla en los equinos. Esto se los quería mostrar porque esto fue un estudio de casos que presenté en un CLOVE, donde veíamos que el proceso de cicatrización en los pacientes que tenían membrana amniótica se daba muchísimo más rápido, que el proceso de inflamación era mucho menor, la aparición vascular en la córnea era casi nula y que aparte de eso la sintomatología del dolor en los pacientes era muy bajita, teniendo unos resultados altamente significativos y conservando una reparación corneal bastante buena. ¿Por qué? Por lo que les he venido contando en toda esta charla. Tenemos factores de crecimiento, tenemos proteínas antiangiogénicas y antiinflamatorias, inhibidores naturales de diversas proteasas controlando el proceso inflamatorio, tiene baja inmunogenicidad, entonces la reacción inmunológica es casi nula. Les digo, yo, Sandra Acevedo, nunca he tenido ninguna reacción en ninguno de mis pacientes por rechazo de la membrana, siempre y cuando sea una membrana bien manejada y no infectada. Actúa como un sustrato favoreciendo la epitelización y aparte de eso crea una matriz que atrapa células inflamatorias, induce la apoptosis y genera un piso tectónico. Entonces miren todos los beneficios que tiene la membrana amniótica si la sabemos utilizar de una manera adecuada. Aquí les quiero mostrar
el seguimiento de varios pacientes en los cuales la respuesta y el proceso cicatrizal en ellos ha sido bueno, a pesar de tener lesiones que de pronto uno consideraría que afectarían mucho el eje visual del paciente y por ende la visión. Miren este paciente tenía un problema bilateral, aquí realmente les mostré el ojo que estaba más afectado porque ya era un paciente que tenía un herpes virus que había generado queratitis ulcerativa bilateral, pero que se había contaminado. Entonces miren lo que yo les decía, es un paciente con un queratocono, miren la formación de la malformación de esta córnea, este paciente su médico le quería hacer enucleación, incluso ya había tenido anteriormente una eliminación de humor acuoso, una filtración bastante marcada, ya había tenido una deformación, pero le colocamos un implante de membrana amniótica en injerto y en recubrimiento. Como era un paciente inquieto, decidimos colocarle una plastia en 360 grados y es un paciente que el problema eran los dos ojos, operamos los dos ojos, aquí les estoy mostrando el que está más afectado, pero miren, un paciente que no veía nada, que tenía una licuefacción de ese estroma corneal, que tenía una deformación y un queratocono, que ya tenía un grado de infección, de inflamación severa, miren la regeneración. Claro que en este caso van a llegar vasos, porque es que estamos hablando de un ojo que ya daban por perdido, que ya lo querían sacar, pero miren la mejoría de este paciente y es un paciente que quedó visual. En ambos ojos colocamos implantes de membrana amniótica y los dos ojitos se salvaron. Y claro que va a quedar con un leucoma, claro que va a quedar con una cicatriz, porque es que eso va a depender de la profundidad de la lesión. Pero miren este paciente cómo mejoró de bastante. Entonces, lo que quiero concluir con esta charla es que el uso de la membrana amniótica sigue siendo una de las principales ayudas quirúrgicas en oftalmología, que si sabemos utilizar de una manera adecuada, que si la preparamos de una manera adecuada, nos va a ayudar muchísimo a salvar ojitos, a recuperar la transparencia corneal, a inhibir el dolor, a evitar procesos inflamatorios. Traté de resumir porque realmente pues, me apasiona mucho el tema y era bastante lo que quería transmitirles, pero espero haber sido como puntual en la información que les puede servir a ustedes en su día a día y en la clínica diaria. Y recuerden siempre, siempre sonreír, ser felices, que cada cosa que hagan la hagan siempre con amor, de la mejor manera, disfrutando cada momento, agradeciendo por esos angelitos que tienen en su vida que les permiten aprender cada día. Yo tengo muchos maestros a los cuales tengo mucho que agradecerles y cada día estamos en un proceso de aprendizaje continuo, cada día tenemos que aprender más de todos los que nos están acompañando. Entonces, anímense con cada charla que tengan, aprovechen cada charla que les ofrezcan, que siempre, siempre tenemos algo que aprender. Entonces, espero que les haya gustado. Hasta acá llegó la charla. Voy a dejar de compartir pantalla para poder contestar cada una de sus preguntas. Muchas gracias, doctora. Excelente, excelente tu charla. Ya hay algunas preguntas abajo o arriba de tu pantalla. Sí, ya las tengo. Perfecto, gracias. Bueno, voy a empezar en orden. La primera pregunta de Norma Hernández. Dice, ¿en México dónde se puede conseguir la membrana amniótica? Pues realmente no sé qué presentaciones comerciales puedan tener allá, pero como les decía hace un momento, ustedes mismos lo pueden preparar como les enseñé en las diapositivas iniciales. Toman la membrana amniótica, puede ser de un canino, a mí realmente me gusta mucho la de equino, la lavan bien, la lavan con solución salina balanceada, con la gentamicina, con la cefazolina, la cortan en pedazos y ya luego la colocan en sus tarritos con glicerina. Igual en México está el doctor Alexis Montes también y el doctor, creo que Rodrigo Tardón también está en Guadalajara y yo estoy completamente segura que ellos utilizan pues membrana amniótica y también les pueden ayudar con eso. Luego tenemos a Janet
Mamani, que nos dice: buenas noches, doctora. Una pregunta, ¿qué instrumental de microcirugía se necesita para este procedimiento? Bueno, entonces, cuando vamos a trabajar sobre la córnea, necesitamos primero un medio de magnificación. Pues preferiblemente microscopio, pero si no, hay lupas de aumento que no, incluso no tienen que ser oftalmológicas, las odontológicas, que nos permiten poder ver bien sobre la córnea y trabajar, y sobre todo que tenga una buena fuente de luz. Necesitas un blefarostato para poder abrir el ojo, necesitas unas pincitas que se llaman punto 12 para poder trabajar sobre la córnea. Ojalá puedas tener algo que se llama una McPherson, para que no tienen garrita, que es la que utilizamos de pronto para cirugía de cataratas para el lente, que nos permite manipular bien el implante de membrana, un portagujas de microcirugía y no más. La siguiente pregunta, Juan Antonio Díaz: ¿qué me dices de los casos en que no tenemos membrana amniótica, los parches de submucosa o túnica albuginia? Claro, claro, esos son otros tipos de membranas amnióticas, no, de submucosas o de tejidos que nos permiten el proceso de regeneración. Incluso la cápsula renal de equino también nos sirve, el pericardio de bovino. Lo que pasa es que en este caso, pues yo tengo más experiencia con la membrana amniótica y he descubierto que me genera menor vascularización que en las épocas en que utilicé la submucosa renal de quino y la túnica albuginia, pero totalmente válido y se puede utilizar. Antonio Hernández: buenas tardes, doctora. ¿Cuál es la diferencia de una cirugía con membrana amniótica y un colgajo conjuntival? Bueno, yo creo que respondí esto durante la charla, pero hay mucha diferencia porque ambos son válidos y ambos los hacemos, pero de pronto con el colgajo conjuntival o con el colgajo pediculado podemos tener una mayor vascularización, mientras que con la membrana amniótica esta vascularización se va a disminuir y aparte de eso nos va a evitar o nos va a ayudar a controlar el dolor y la inflamación de una manera más oportuna. María del Rosario Lugo dice: buenas noches, doctora, muy buena charla, muchas gracias. Mi pregunta es: ¿cómo rehidrato la membrana luego de sacarla de la glicerina? Y muchas gracias. Bueno, entonces, cuando tú sacas la membrana de la glicerina, lo ideal es que tengas estéril un recipiente con solución salina balanceada o con agua estéril en su defecto. Cortas con tu instrumental estéril, se me olvidaba antes el instrumental, las tijeras, pueden ser incluso unas rectas de iris, el pedacito de membrana que vas a utilizar y lo vas a poner sobre el recipiente que tienes con solución salina. Mientras tanto, tú estás colocando el blefarostato, estás limpiando la córnea y ya luego colocas la membrana sobre la córnea. Aparte de eso, vas a tener una jeringa estéril de 3 o 5 centímetros, la cual vas a llenar con esa misma solución salina balanceada y con tu canulita y vas a ir irrigando gotitas a medida que vas poniendo los puntos. Es muy sencillo. O si tienes un auxiliar o un instrumentador, él es el que te va a ir irrigando. Karen Guadalupe dice: muy buena conferencia, médico, muchas gracias. ¿Qué dijo que se le forma a los gatos? Ah, es que hay veces en los gatos, cuando hay procesos inflamatorios crónicos, se genera sin blefarón, que es como una adherencia de la conjuntiva sobre la córnea. Entonces, esta se adhiere y va a afectar el eje visual de nuestros pacientes. Graciela López: muy buena práctica, muchas gracias. ¿Cuál es el costo aproximado de una membrana amniótica? Bueno, de las que yo utilizo, pues no tiene costo, sería lo que nos gastamos, que es la botella de solución salina balanceada o varias botellas dependiendo de lo que vaya a preparar y el antibiótico. Y yo sí, pues le hago cultivo cada 6 meses. Pero a nivel comercial van a encontrar la submucosa de intestino de suino, que puede estar alrededor de los $70. Las liofilizadas que importamos de AJL de España, que esas sí son bastante caritas, que pueden estar alrededor de los 250, pues $350. Eduardo Palacios: probabilidades de rechazo. Pues Eduardo, la verdad es que siempre va a haber una probabilidad de rechazo porque es un cuerpo extraño, por así decirlo, y en medicina 1+1=2. Pero yo ya llevo muchísimos años, más de 10 años utilizando membrana amniótica interespecie, y yo nunca he tenido ningún rechazo de la membrana, precisamente porque tienen baja inmunogenicidad.
Mientras que sí he tenido, por ejemplo, rechazo con la cápsula renal de quino, que genera mucha vascularización, una respuesta inflamatoria muy marcada. Bueno, Iván Emanuel Robles, buenas tardes, doctora, excelente charla, muchas gracias. ¿Se puede colocar membrana nótica de canino en felino sin que exista algún tipo de rechazo? Sí, ya esa la acabamos de responder y también la dije durante la charla. Jane vuelve y me pregunta, doctora, ¿el parche, los puntos de fijación son en conjuntiva? Depende. Donde usted lo quiera poner, porque es que si usted quiere poner el parche que se le vaya 1 o 2 milímetros más allá del borde limbar, los adhiere a la esclera, no a la conjuntiva que está recubriendo la esclera para que no se le vayan a reventar, pero sobre la esclera superficial. María del Carmen Portillo dice, felicitaciones, excelente práctica, muchas gracias, fue con mucho gusto y me encantó. María Victoria Díaz dice, ¿cuál era el material de sutura que dijo que usted usa para la córnea? Pues realmente usted puede utilizar un nylon 8-0, 9-0, yo utilizo etilón 9-0 o IE-0, pero también puede utilizar ácido poliglicólico 8-0. Lo que pasa es que la teoría dice que lo ideal es que sea un nylon, que sea un monofilamento para evitar infecciones secundarias. Dice Alejandro Ojeda, muchas gracias, muy buena plática, muchas gracias. Miguel Ángel Angarita, hola Miguel, ¿cómo estás? Agradecerte por tan excelente charla, saludos y abrazos grandes, también un abrazo gigante mi Miguel del alma. Alejandra Ortiz dice, excelente charla, muchas gracias. Sergio Bandini dice, gracias, con todo el gusto. Graviel Edgar Vidrio dice, es un tema muy interesante, excelente ponencia, muchas gracias. Ana Lucía dice, excelente práctica, gracias por compartir su experiencia. ¿Qué costo tiene una cirugía membrana amniótica y qué sería necesario para hacer esta cirugía? Pues realmente el costo, en el caso mío, es realmente mi trabajo y la utilización pues del quirófano, porque yo misma pues preparo las membranas. Yo estoy cobrando alrededor de, en dólares, $200 a $250 la cirugía. Depende del paciente, del tiempo anestésico, depende del peso, depende de la lesión. Y ya el instrumental fue el que le acabé de contar pues a la compañera pasada. Eduardo Palacios dice, gracias doctora y qué bueno tener un colega exitoso de profesión que pueda apoyarme. Con el mayor de los gustos. Como les decía, yo tuve 1000 angelitos en mi camino. Por ahí hay uno de ellos que es el doctor Pablo Sandé. Saludos mi maestro del alma. Y de igual manera ustedes van a encontrar muchos angelitos en su camino, entonces en lo que les pueda ayudar, con mucho gusto. Dice Arkeley Dimitri Robles, buenas noches doctora, ¿cuáles serían las principales dificultades de hacer este procedimiento? Lo que pasa es que para hacer este procedimiento sí hay que tener un poquito de experticia. Entonces hay primero que aprender a utilizar los medios de magnificación, porque no es lo mismo que tú operes piel a que operes debajo de unas lupas. Entonces debes tener un entrenamiento, ya sea con ojitos de cerdo, ya sea incluso con uvas, donde tengas la claridad de cómo trabajar, porque la fuerza se hace con los deditos, no se hace con el brazo como en una cirugía normal, que no vayas a perforar con la misma aguja la córnea, que no vayas a reventar la sutura. Entonces sí hay que tener un adiestramiento en microcirugía inicial. Bueno, Vicenzo Bollo dice, en el caso de úlcera semitis, ¿dónde ancla la membrana? ¿Resiste la sutura a conjunto? Ah, bueno, en úlceras semítis realmente lo que yo hago primero es algo que se llama cross leaking, en la cual utilizo una lámpara de fotocurado con riboflavina, que es vitamina B12, para ayudar a matar todas esas bacterias y como la córnea está licuefactada, a que también se genere una organización de esas fibras que están ahí. Y en ese caso siempre la membrana amniótica la pongo en recubrimiento y si es necesario multilamelar, pegándola más o menos a 2 o a 3 milímetros del limbo corneoescleral. Verónica Arellano dice, doctora, la falta de membrana se puede usar el tejido del tercer párpado. Mi querida Verónica, el tercer párpado lo utilizamos, es lo que llaman FLA del tercer párpado. El FLA del tercer párpado siempre va a ser una opción
para quienes no manejen microcirugía o para atender una emergencia oftalmológica. Pero tengan en cuenta que el tercer párpado va a generar una cicatrización mayor cuando se utilizan FLAP, porque igual el ojito se está moviendo. Y si tenemos una úlcera profunda, un deshematocele no es una opción, porque eso no nos va a generar un taponamiento sobre el defecto y el paciente se va a perforar. Entonces, es más fácil, lo que usted puede hacer es que si le llegó el paciente con un deshematocele, está muy bien, hágale el FLA del tercer párpado, pero llama a su oftalmólogo de confianza para que al día siguiente, si no se puede ese mismo día, o mientras lo remite a su clínica, le puede hacer la corrección pertinente. Jorge Islas dice, ¿la distrofia corneal es siempre predisponente de erosión o dilatación o de ulceración corneal? ¿Es factible prevenir o reparar con estas membranas de manera profiláctica? Depende de la distrofia corneal. Yo pienso que tú, Jorge, me estás hablando de la distrofia corneal calcárea. En la distrofia corneal calcárea tenemos depósitos de calcio en la córnea que pueden ser secundarios en pacientes de avanzada, en pacientes con insuficiencia renal, en pacientes con uremia o en pacientes con CUCH. Por eso es importante descartar la causa inicial del problema. Con este tipo de calcios, ellos van penetrando la córnea y pueden generar blefarospasmo, úlceras corneales, vascularización y perforación. Ahí lo que tenemos que hacer es controlar la causa. Podemos manejar edetato disódico para ayudar o EDTA a quelar el calcio. Si no funciona, hacemos una queratectomía superficial o profunda, dependiendo de cómo esté el paciente, y ahí puedes colocar la membrana amniótica y te va a ayudar bastante a regenerar la córnea y a prevenir la formación de esos cristales. ¿Alguna vez ha utilizado células madre y la membrana amniótica como andamio? Nada, yo no lo he utilizado, pero estuve leyendo porque por ahí vi una charla del doctor Luis, en donde utilizaba células madre y no utilizaba la membrana amniótica en gotas que ya viene preparada porque realmente pues es costosa, pero sí estuve leyendo lo de las células madre. No las he utilizado todavía, pero encontré varios artículos interesantes y voy a probarlas, entonces en una próxima charla podremos hablar de ello. Manuel Velo dice, ¿qué tipo de aguja recomienda para suturar? ¿Ha probado el centrifugado de plasma que crea un tipo de membrana? Bueno, la aguja normalmente utilizo una R15 que es espatulada pero traumática para poder pasar la córnea y no sé si te refieres el plasma, claro que lo he utilizado, que es el suero autólogo o el suero heterólogo de los pacientes que es rico en vitamina A, en fibroblastos, en factor migrador plaquetario, ese sí lo he utilizado. Si te refieres a coger la membrana amniótica y generar un plasma a partir de esa membrana amniótica, no, no la he utilizado ni lo he hecho. Doctora Sandra, dice Juan Molina, buenas noches, ¿las suturas se retiran en cuánto tiempo? Ah, bueno, sí, se me olvidaba decirle. Yo normalmente a las 2 semanas lo que hago es que si el paciente es juicioso, le echo una gotita de anestésico tópico, me pongo mis lupitas y empiezo a quitar las suturas. Hay veces no las quito todas, quito una sí, una sí y una no, y vuelvo y lo reviso a la siguiente semana. No la dejo mucho tiempo, más o menos entre la segunda y tercera semana la estoy quitando para evitar que se me incruste mucho y que después me dé dificultad. Si el paciente es muy inquieto, le pongo un poquito de silaxina con butorfanol intramuscular para poder quitar las suturas. John Anderson dice, buenas noches, ¿cuánto tiempo se puede conservar la membrana amniótica y en qué medio? Bueno, eso lo respondí en la charla. Yo realmente, eso puede durar hasta 6 meses o más, y el medio ideal es glicerol. Alejandro Cervantes dice, excelente plática, gracias por compartir sus conocimientos, con todo el gusto. Elizabeth Rocha dice, muchas gracias doctora, excelente ponencia, felicitaciones por su trabajo, ay qué linda, muchas gracias Elizabeth. Eduardo dice, hay preguntas que no leyó a las 7 y 9 y después doctora, ay Dios, ¿y cómo hago para devolverme? A las 7 y 9 y después doctora, ya me voy a devolver, ya me perdí, espéreme yo, es que no me sale a las 7 y 9 nada, me sale a partir de las 7 y 42. A ver doctora, yo aquí tengo esas preguntas. Si quieres me las haces que para que no me regañen por acá. Sí, claro. Mira, por aquí tenemos a Felipe Alejandro Valdés. Doctora, ¿usted me podría orientar sobre cómo preparar el suero autólogo para tratamiento de úlcera? Gracias y excelente plática.
Ah, sí, claro. Mira, el suero autólogo, lo ideal es que lo hagamos de pacientes jóvenes, que sean menores. No, estoy hablando del heterólogo. El autólogo puede ser del mismo paciente. Lo ideal es que no sea un paciente que esté viejo o que esté inmunocomprometido, porque de pronto ese suero no te va a funcionar idealmente. Entonces, les traes sangre al paciente, esa sangre las traes en un tubo tapa roja, lo dejas más o menos 20 minuticos a que se decante, lo mandas al laboratorio o si tienes centrífuga, lo centrifugas a 3000 RPP por minuto, hasta que veas que se separa el suero de la sangre. Muchas veces pacientes que tienen problemas metabólicos como una dislipidemia o hipotiroidismo queda mucha grasa libre, ese suero no te va a servir. Entonces vuelves y lo centrifugas y si no toca hacer diluciones. Aunque yo prefiero, si eso pasa, utilizar suero heterólogo de otro paciente que sea joven, que no tenga ninguna enfermedad metabólica. Recuerden que ese suero, lo ideal es mantenerlo refrigerado. Yo tengo un estudio que está publicado en la revista de Ciencias Agrarias, donde confirmamos que ese suero en la puerta de la nevera nos puede durar más o menos 2 semanas sin contaminación. Lo ideal es que si van a hacer bastante cantidad de suero para tener un banco, lo mantengan congelado, ya que en el freezer a menos 4 grados centígrados les puede durar 6 meses sin ningún problema. Incluso usted, si quiere, le puede aplicar a cada tarrito una gotica de toramicina para evitar una contaminación con pseudomonas. Pero ese suero siempre debe estar refrigerado porque es muy rico en factor migrador plaquetario, en fibroblastos, en vitamina A, que las bacterias crecen con bastante facilidad en esos medios. ¿Qué otra pregunta? Por aquí tenemos a Eduardo Palacios. Excelente plática, doctora. ¿Tiene conocimiento o ha utilizado las gotas de membrana amniótica que ahora se están comercializando? ¿Es factible su uso? Y creo que perdimos a la doctora. Bueno, vamos a esperar. Hay que ser un poquito pacientes con la cuestión del internet. También por las horas ya empieza a fallar un poquito más. Doctora Sandra, ¿sigues por aquí? Se está reconectando. Hola. Hola, doctora, ya te estabas desconectando. Lo siento, justo hoy nunca me había pasado, pero la ley de Murphy, perdón. No te preocupes, aquí estamos pacientes y mira, aquí tengo la otra pregunta, te la voy a repetir. De Eduardo Palacios, excelente plática, doctora. ¿Tiene conocimiento o ha utilizado las gotas de membrana amniótica que ahora se están comercializando? ¿Es factible su uso y si las ha utilizado? Ya respondí la pregunta, claro que es factible su uso, debe ayudar al proceso de repitelización, pero yo no las he utilizado. De hecho, me parecen algo costosas, pero hay que probarlas. Ok, y por aquí tenemos una más. Esta no recuerdo si la contestaste. Es de Felipe Alejandro Valdés. ¿Cómo se pueden eliminar las sinequias que han quedado al tratar una úlcera? Mira, realmente cuando tenemos unas sinequias que están recién formadas o cuando creemos que van a haber sinequias, lo ideal es estimular a que ese iris se dilate y se contraiga. Entonces podemos manejar medicamentos como la tropicamida para ayudar a dilatar esa pupila. Sin embargo, hay sinequias que están muy adheridas y que en algunas ocasiones van a requerir que entremos por una paracentesis, es decir, una cirugía intraocular, para ayudar a zafarlas. El problema es que eso puede generar, como el iris está inflamado, algún tipo de ifema intraocular o puede generar una uveítis en los pacientes. Entonces, depende de cada paciente. Perfecto. Ya de ahí sí las contestaste, doctora. Ok, y ya se me olvidó dónde iba. Espere, yo miro dónde está el regaño, a ver qué preguntas me faltan. Bueno. Deme un momentico, yo busco.
Ya. Yo creo que sí la encontraste. Listo. Perfecto. Sí, ya la encontré. Seguimos. Eduardo, quedamos listos entonces. Ya contesté las preguntas. Vamos con Beatriz Hernández. Dice, ¿la membrana solo se utiliza en problemas de la córnea o en cualquier problema severo en los ojos? No, de hecho les decía al principio de la charla que las membranas nos sirven también para lesiones a nivel de la conjuntiva y a nivel de los párpados. Liliana Verónica dice, buenas tardes doctora, excelente práctica, saludos desde México, muchas gracias Liliana. Juan Antonio Díaz dice, excelente práctica, felicidades, las colombianas son excelentes, yo conozco dos y gracias por compartir, muchas gracias Juan Antonio. Valeria Isabel dice, excelente ponencia doctora, me gusta cómo explica, ojalá mis profesores de la universidad explicaran como usted. Muy gracias Valeria, muy linda. Yo estoy leyendo todo. ¿Puedo? Sí, no sé, adelante. No sé, leer, no sé. Carlos Moscoso dice, gracias doctora, estuvo muy interesante la conferencia. Gracias a Chinoín, ha sido una semana muy productiva porque todos los conferencistas han estado de lujo. ¡Ay, qué bien! Judy Vera dice, muy buena práctica, muchas gracias, con todo el gusto. Diego Mares dice, doctora, excelente ponencia. ¿Hay pérdida de visión con la membrana amniótica y a qué porcentaje? Mira, Diego, realmente la pérdida de visión no se da por el uso de la membrana amniótica. La pérdida de la visión se da cuando el eje visual está afectado por una opacidad corneal muy grande o por una lesión profunda del paciente. De hecho, utilizamos la membrana amniótica precisamente para evitar que esa córnea se opaque y que ese eje visual se vea afectado por algún tipo de opacidad corneal. Alejandro Ortiz dice, ¿cuál es la razón de preferir la membrana amniótica de Kino? La razón es porque ya he utilizado, empecé con la de canino, con la de felino, y la de Kino es muchísimo más gruesa y más fácil de manejar, más maleable. Entonces, esa es la razón por la que a mí, particularmente, a mí, Sandra Acevedo, me gusta más. Michelle Flores dice, excelente práctica, muchas gracias. Arturo Juan Bornera dice, buenas noches, excelente práctica, ¿cuánto tiempo se puede conservar y a cuántos grados? Ya la respondimos, la pueden conservar hasta por 6 meses, inclusive más, y después de 6 meses el cultivo le sale bien, y puede ser a temperatura ambiente, aunque la pueden meter en la puerta de la nevera sin ningún problema, y se les va a conservar bien. Fernando González dice, buenas tardes doctora, excelente conferencia. Mi pregunta es que si en algún paciente ha rechazado el injerto, no, ya les había dicho que yo no he tenido ningún rechazo. Carla González dice, excelente charla, muchas gracias. Pedro dice, buenas noches doctora, muy buena práctica, discúlpeme, ¿cuánto es el tiempo máximo para obtener la membrana amniótica después del parto? Linda noche y saludos. Inmediatamente. Yo prefiero inmediatamente, de hecho cuando estoy necesitando membrana aviso a los colegas que normalmente me colaboran con eso porque yo soy ya solo me dedico a la oftalmología y estoy pendiente porque tenemos el riesgo de que se contamine. Y por ejemplo a mí que me gusta la de Kino, si no estoy ahí presente me la dejan llenar de virutas, se me cae al pasto, se me contamina, entonces no la voy a poder utilizar. María Inés Pérez dice, buenas noches, excelente práctica, muchas gracias. Iber Juárez dice, doctora, ¿qué tipos de puntos ocupa para fijar la membrana amniótica a la córnea? Ya la respondí, yo utilizo etilón 9 a 10 ceros. José Gómez dice, muchas, me imagino que era muchas gracias, con gusto. Carlos Torres dice, ¿por cuánto tiempo debe permanecer la membrana? No, yo a las 2 semanas empiezo a retirar puntos, pero recuerden que cuando la membrana amniótica la ponemos en injerto, puede incluso permanecer meses sobre el estroma porque el epitelio crece sobre la membrana amniótica. Graviela Rosas dice, muchas gracias doctora por compartir sus conocimientos, es con todo el gusto tus poquitos conocimientos que tengo. Patricia Rodríguez dice, excelente charla, muchas gracias. ¿Posoperatorio cuál es? Posoperatorio depende del paciente, pero siempre va a ir acompañado de un antibiótico y yo siempre manejo ciclosporina, la cual al principio la utilizo a dosis baja, luego la aumento unos días y luego la voy disminuyendo de manera descendiente. Y el paciente normalmente lo sigo hasta 2 meses después de la intervención para ver el aclaramiento corneal o si lo requiere más tiempo. Isabel Adme dice, hola, buena tarde, excelente charla, es muy interesante, muchas gracias Isabel. José dice, muchas gracias, excelente, nuevo tema para mí, con gusto. Julio dice, muchas felicidades, excelente práctica, muchas gracias. Javier Murillo dice, felicitaciones doctora Sandra, siempre es un placer escucharlo y poder contar con su apoyo. Ay Javi, qué lindo, un saludo, gracias. Andrea Silva dice, muy buena práctica, doctora, muchas gracias, con mucho gusto.
Yare Santos dice, gracias por la charla, médico, felicidades, gracias por compartir sus consejos, si me puede compartir el correo electrónico para brindar mi información, muchas gracias. Les dejé en, al final de la charla mi correo electrónico, que es ocularvetmedellin@gmail.com, y ahí también estaba mi Instagram y mi Face, y con todo el gusto, si necesitan información y la tengo y se las puedo brindar, lo haré. Ángel Hernández dice, doctora, buenas noches, muchas gracias, excelente charla. ¿Hay alguna condición especial médica del paciente que impida proceder a realizar algún tipo de cirugía? No, pues la condición médica va a depender si el paciente puede tolerar una anestesia o no, porque realmente uno se puede demorar una horita realizando pues todo el proceso, y depende de cómo llegue el paciente, de la condición cardiovascular, dependiendo de la lesión, pero en la mayoría de los pacientes, mientras puedan tolerar la anestesia, se puede realizar el procedimiento. Jorge Sánchez Molina dice, gracias doctora, excelente práctica, a la vanguardia, ojalá no sea la primera, oiga Chino Inge, no sea la primera, necesitamos orientaciones como la que nos dio hoy, felicidades y saludos desde Tlaxcala. Ay, muchas gracias, Jorge. Patricia dice, explicar por favor la técnica de 360 grados para proteger el parche. No, realmente la técnica de 360 grados es debridar la conjuntiva de arriba, debridar la conjuntiva de abajo y cerrar las dos en un bolsillo donde la sutura no quede en contacto con la córnea, lo cual genera una protección sobre el implante que hizo. Hay que dejar un espacio medial antes de hacer la tarsorrafia temporal para la aplicación de gotas por el lagrimal. Patricia Rodríguez, ah no, ya esa fue la que leí, Ita dice, excelente charla, muy buena alternativa, con gusto. Carlos Torres dice, el tratamiento sistémico no afecta de algún modo la interacción de la membrana de la conjuntiva. Lo único que yo no recomendaría, obviamente depende del tratamiento sistémico que tenga el paciente, porque el uso de esteroides sí no me gusta, si la córnea está muy vascularizada por vía sistémica, ya que esto puede retrasar el proceso de cicatrización, favorecer también contaminación con pseudomonas, así tengamos la membrana amniótica. Y más en esas lesiones profundas que son las mayoría que nos llegan para colocar implantes. Julieta dice, buenas noches, gracias por su charla, doctora Sandra Acevedo, muy interesante, gracias Chinoín, con todo el gusto. Ana Lucía, Ana Laura Valencia dice, ¿cuánto tiempo puede durar la membrana amniótica en glicerina? Ya lo respondí, más de 6 meses. Doctora, buenas noches, dice Ani López, ¿dónde podría obtener más información sobre este tema interesante? No sé si les tomaron pantallazos, ahí yo les coloqué todos los artículos para que puedan encontrar del tema, y de todas maneras, si no pueden, tengo 3 publicaciones sobre membrana amniótica, que simplemente colocan uso membrana amniótica, doctora Sandra Acevedo en Google, y ahí les sale, una está en la revista de la Universidad de Ciencias Agrarias, otra está en la revista de la Universidad de La Salle, y otra está en la revista del CES. Entonces pueden encontrarla por Google, pero ahí les hay varios artículos también. Patricia Rodríguez dice, el paciente con membrana amniótica tiene visión disminuida hasta su degradación, vuelve a ver poscirugía por recuperación. Ya les decía que eso depende de la lesión del paciente, del proceso de cicatrización. La membrana amniótica realmente no afecta la capacidad visual del paciente. Obviamente, mientras esta es reabsorbida, puede generar un poco más de opacidad, pero realmente la visión depende de la lesión del paciente. Por acá dicen, se puede implementar como tratamiento en cualquier cirugía, depende pues de la lesión que tenga el paciente, pero ya les decía que se puede hacer a nivel palpebral y también conjuntival. Patricia Rodríguez dice, ¿en la tarsorrafia que realiza deja algún espacio para drenaje? Ya lo respondí, claro que sí, dejamos para la aplicación de gotas en la parte medial. Francisco Pérez dice, doctora, ¿no usa PVS como medio de conservación? ¿Qué será PVS? ¿Qué es PVS? No se me viene a la mente qué es PVS. Si me cuentan por acá, les digo si sé o no. Diego Javier dice, muchas gracias por la información, con mucho gusto. Carla, excelente práctica, con mucho gusto. Rosy dice, al emplear glicerina en los tejidos, esta tiene como función deshidratar los tejidos.
¿Qué pasa si pasa mucho tiempo en la glicerina y colocarlo en el paciente? Bueno, realmente la glicerina es como medio de conservación y debe lavarse antes de colocar el implante. Por eso lo tienen que poner a remojar en la solución salina balanceada o en el agua destilada. Patricia dice, mil gracias por sus comentarios, maravillosa charla, con todo el gusto, Patricia. María dice, buenas tardes, ¿habría posibilidad de obtener más información acerca de su técnica? Sí, claro, busquen los artículos y si no me escriben un correo, yo les mando las publicaciones al correo que tengo y con todo el gusto. Y Martín, que es la última que me sale acá, dice, ay, ya se me perdió, dice, la felicito, es usted muy inteligente, ay, gracias, pero daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro como haría Descartes, entonces no soy inteligente, me falta mucho por aprender. Ya no me salen más comentarios, creo que ya los respondí todos. Perfecto, doctora, pues muchas gracias, gracias por contestar a la mayoría de nuestros asistentes y pues antes que nada quiero agradecerte por brindarnos esta charla tan interesante. Si quieren los contactos de la doctora o de algún otro doctor, nos los pueden pedir a través de la página y si no, también vamos a compartir sus contactos en el foro que tuvimos en el evento que tuvimos en Facebook para que también los puedan aprovechar de ahí. Y miren, aquí la doctora está compartiendo su información, sus datos de contacto. Bueno, no, espero que les haya gustado, fue con el mayor de los gustos y con mucho cariño, por lo menos les transmití un poquitico de esta información para que sigan estudiando y lean un poquito más y vean lo interesante que es utilizar la membrana amniótica. Y muchas gracias, Chinoín, por la invitación. No, gracias a ti, doctora, por estar este día con nosotros. Y bueno, de parte de Chinoín, quiero dar el agradecimiento a cada uno de los ponentes por compartir su experiencia y su conocimiento. Y gracias a ustedes, esta jornada fue grande, esta jornada fue para todos los médicos veterinarios, tanto de aquí de México como de Centro y Sudamérica. Tenemos también algunos asistentes hasta de Europa, de Estados Unidos. Todos son bienvenidos. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Y pues este foro realmente estuvo enfocado a oftalmología, como lo vieron, con nuestros ponentes. La doctora de Colombia, de Venezuela, de Argentina, de España, de México, de dermatología, estuvo el doctor Trápala con nosotros y también tuvimos temas de cirugía de mínima invasión con el doctor Peñafiel. Muchas gracias a todos por estar esta noche con nosotros. Y doctora, ¿me acompañas a finalizar casi este evento? Claro,